necesitar de estos chilitos que son jalapeños o cuaresmeños, no sé cómo los conozcan ustedes en su ciudad. Vamos a necesitar más o menos unos 15 de estos. Es más o menos la cantidad que nos alcanza para un queso, porque los vamos a rellenar de queso crema. Entonces van a ser como 15 chilitos de estos y un quesito de este tamaño, de 190 gramos, un queso Filadelfia de queso crema. Y también vamos a necesitar un paquetito de tocino ahumado. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Entonces les voy a enseñar cómo limpiar los chiles. Los chiles les vamos a... Para mí, cuando la colita está de este lado del chile, es el lado derecho del chile. Entonces vamos a agarrar el lado derecho del chile y le vamos a hacer un corte. Vamos a dejar un poquito de espacio para hacerle un corte más o menos como por aquí. Y le vamos a cortar, pero sin llegar hasta abajo. No le vamos a quitar la cabecita, sino nada más llegamos como a la mitad y dejamos esta parte sin cortar. Y luego lo volteo y le voy a hacer un corte de esta manera. A la mitad de donde lo que corté, a la mitad, ahí le voy a cortar. Entonces viene quedando así y ya se abre. Y luego con no sé qué sea esto, pero esto sirve para quitar las semillas de los chiles. Entonces, vamos a agarrar el chile y lo vamos a apachurrar así tantito. Y miren, ahí se ve cómo está abierto y ahí están las semillas. Entonces, vamos a abrir aquí. Ustedes lo pueden hacer con guantes, porque yo ahorita ya lo estoy haciendo así nada más para mostrarles de rápido, pero ustedes lo pueden usar con guantes. Entonces, vamos a agarrar de un lado y miren cómo está rebanando la semilla. Luego del otro lado hacemos esto y luego hacemos como un corte así y sale enterita las venas con la semilla. Y ya queda el chilito ya libre para ser rellenado. Entonces, lo que hacemos es meterle queso, rellenarlo de queso crema. Aquí está uno que ya lo rellené. Yo no le pongo, no los pongo hasta el tope, porque la verdad es que el queso crema pues sí tiene mucha grasa y entonces no aguantas a comerte muchos porque es como que te hostiga. Entonces yo por eso no los lleno completamente de queso, les pongo un poquito menos. Si ustedes quieren ponerlos hasta el tope, dejarlos bien gorditos, como ustedes quieran. Ya después de esto cortamos el tocino. Aquí está, cortamos el tocino en pedazos de acuerdo que nos... En pedazos largos de según como les alcance para enrollar el chile. Entonces hacemos esto. Enrollamos los chiles así. Y los vamos acomodando. Aquí tengo un refractario donde los voy acomodando. Y se van acomodando ya todos envueltos. Y así se meten al horno. Estos chiles son muy sabrosos, agarran todo el sabor del tocino, de la grasa del tocino y con el queso crema quedan muy ricos, nada más que sí son muy grasosos. Les quiero decir algo, los chiles no se asan, así nada más en crudo se parten como les dije y se rellenan con el queso crema. Son muy sencillos de hacer y son muy ricos, así como para una botana, para un entremés, para lo que ustedes quieran. Háganlos y van a ver que les van a gustar mucho. Bueno, los terminamos de envolver y ahorita vengo. Bueno, pues así quedan. Miren qué rico se ven. Ya el tocino está doradito y ya los podemos disfrutar. Nada más que hay que esperar a que se enfríen, porque si no se pueden quemar. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado el video y espero que hagan la receta y ahí me platican si la hicieron. En el otro video les enseñé cómo limpiarlos, pero ahorita vamos a hacerlo otra vez para que por si se les olvidó o no han visto el otro video. Donde está la colita del chile, yo voy a agarrarlo como si fuera el derecho del chile, ¿sí? O lo puedes hacer también, miren, por ejemplo, este chile, aparentemente aquí sería su derecho, pero me va a costar más trabajo rebanarlo aquí para rellenarlo, entonces lo voy a hacer de este lado.
Entonces, dejas un espacio, haces un corte, pero no hasta abajo, te quedas como por en medio. Vean, aquí no he cortado, por en medio, luego volteas el chile y en medio le haces una cortadita. Luego, con esta cosita que no sé cómo se llama, vamos a quitar la semilla. Apachurramos así tantito el chile, se abre y le hacemos de un ladito, le hacemos de otro y sacamos la semilla. Es que tengo grasa en la mano y se me resbala, pero ahí está, miren. Lo limpiamos bien, bien. Y así le hacemos con todos los chiles. ¿Sí? Con todos los chiles vamos a limpiarle y a quitarle muy bien las semillas. Así le vamos a hacer a todos los chiles. Ajá, aquí también le vamos a quitar la semilla a este. Esta ya salió más enterita. Este es muy útil, este utensilio para cocina, ¿eh? Para limpiar los chiles es muy, muy útil. También para quitarle la semilla al pepino sirve. Entonces, ya tenemos Aquí, así todos los chiles. en una cacerolita, puse una hojita de laurel, puse todo lo que son las hierbas de olor: tomillo, laurel y mejorana. Un poquito nada más de cada una, unas pimientas, unos clavos, un pedazo de canela. Le puse un chorrito de vinagre, le puse un chorrito de aceite para que, porque si le pones aceite, los chiles quedan así muy suavecitos después de sacarlos. Entonces yo les pongo un chorrito de aceite, les puse vinagre, les puse azúcar y les puse sal. Azúcar y sal más o menos tienen como una cucharada grande sopera. Eso es lo que tiene. Entonces, ahora vamos a echar los chiles. Ya que hirvió y soltó todo su sabor, vamos a echar los chiles. Echamos todos los chiles y los dejamos reposar aquí. Bueno, aquí están los chiles. Están hirviendo con la lumbre bajita. Los dejo más o menos, primero que hierva muy bien el agua, ya se vacían los chiles, ¿no? Entonces ya los dejamos hervir como unos 7 minutitos, 8 minutitos. Y ya que están hirviendo, los vamos a apagar y los vamos a tapar. Y se tienen que quedar ahí reposando tantito. El chile no tiene que quedar crudo, pero tampoco que esté batido, sino que tenga una consistencia, que esté cocido, pero que tenga una consistencia durita para que se pueda rellenar y no se rompa a la hora de ponerle el relleno. Ahora, estos son los chiles que vamos a rellenar con el atún. Los que van rellenos de queso crema envueltos en tocino, esos van en crudo, esos no se cocen. Estos son solamente los que vamos a hacer en escabeche. Bueno, entonces le apagamos y los dejamos reposar un ratito para que se les impregne todo el sabor de la pimienta, de la canela, de las hierbas de olor, de todo lo que le pusimos. El vinagre, el azúcar y la sal es para quitarle lo picoso al chile. Entonces, eso va de acuerdo al gusto. Bueno, aquí tengo tres latas de atún de estas. Yo compré de esta marca. A mí me gusta en agua. Es atún aleta amarilla en agua. Y bueno, son tres latas las que voy a echar aquí. Voy a ver si me alcanza con tres latas. Si no, ya le echaré otra. Y le vamos a echar mayonesa. Yo ocupo esta. Pero eso ya depende de su gusto, de lo que ustedes prefieran. Entonces, vamos a revolver nada más el atún, le vamos a echar mayonesa y lo vamos a revolver y con esto vamos a rellenar los chiles. Si ustedes gustan, le pueden poner verduras. Como a mi hijo no le gusta, por eso yo no le pongo. Pero si ustedes gustan, le pueden agregar aquí verduras, ya sea chicharitos, papas, zanahoria, lo que ustedes gusten o hasta elote le pueden poner. Bueno, aquí están los chiles ya fríos. Y entonces vamos a rellenarlos. Aquí ya hice el atún con la mayonesa nada más. Entonces vamos a rellenarlos. A mí me gustan así bien llenitos. Y los vamos acomodando. Y ahorita vamos a hacer la vinagreta y se la vamos a rociar arriba. Entonces vamos rellenando los chiles.
Bueno, ahora aquí piqué una zanahoria, así en rodajitas, y le puse tantita agua. Ahorita le ponemos tantita sal y le voy a tapar. Y ahí la dejo que se consuma el agua nada más. Es muy poquita agua, sí. Si ven, es muy, muy poca agua. Nada más para que la zanahoria no quede tan dura. Y ya ahorita que se seque el agua, le voy a echar aceite de oliva, la cebolla y hierbitas de olor. Y un chorrito de limón. Bueno, aquí ya se está consumiendo el agua, más bien ya se consumió el agua y ya las zanahorias están como, por decir, precocidas. Entonces, le voy a echar aceite de oliva. Pero... bueno, no tantito, bastantito. A mí me gusta mucho el aceite de oliva así. Más o menos así. Y ya se empieza a freír. Ahora le voy a echar una cebolla. Y le voy a echar hierbas de olor, una pimienta, un clavo y un pedacito de canela. Todo chiquito. Para que se fría. Bueno, ahí se está friendo. Le echamos un poquito más de sal que le faltó. Y le vamos a echar... Ya se acitronó la cebolla. Ya está citronada. Ahora le vamos a echar un chorrito de vinagre y la vamos a tapar. Más o menos así. Y la vamos a tapar y nos esperamos tantito. Se me olvidó comentarles que cuando le puse el vinagre, también le agregué un poquito de agua, porque esto tiene que hervir todo junto para que se integren todos los sabores. Y bueno, pues ya aquí está listo. Entonces ahora se lo vamos a echar a los chiles. Aquí tengo los chiles, entonces vamos a vaciar esta vinagreta, que ya está lista, ya está hecha. Se los vamos a echar así encima a los chiles. Miren qué rico, esto huele delicioso. Entonces así le vaciamos bien todo. Y pues aquí están ya los chilitos terminados, miren. Qué ricos se ven. Bueno, mis graciosos y mis graciosas, espero que les guste esta receta, espero que la hagan. Y para que la prueben y van a ver que quedan muy ricos, así como para lo que ustedes gusten. Bueno, espero les guste y nos vemos para la próxima. Gracias, bye.